Oriana, tú me dices que explica después de Navidad, no sé qué. Es que, pobre. No, búscame una ley. Búscame una ley. En España, que diga que está prohibido poner esta estudiar en Navidad. Está, no está prohibido, pero ¿entonces? De tonto. ¿Entonces? No, ¿cómo que es de tonto? No, no, no. A ver, ¿qué ley lo pone que sea de tonto? Que tampoco pues, lo pone. Vamos a ver, ¿cómo dices tú? Vamos a ver, esto es lo que yo digo. Todos los que salís del pelo tienen que cortar la cabeza. Tú puedes decir lo que quieras, pero no está en la ley. A ver, es un país libre y haz lo que te salga de los demás. Claro, mientras no influya en la vida de los demás. Entonces te metes con la familia real. También es verdad. Vale. Real. Lo están expandiendo para que tampoco puedas meterte con los políticos. Real. ¿Y cuánto, a cuánto cabrón ya le tienen hecha la vida? Qué bien, real. Vamos a ver, que no es, que de tonto es quedar sin hacer nada. Para mi gusto. En Navidad, de vacaciones, está fuera. ¿Vale? Bueno, esa es otra. Otra. Es que estoy fuera, ¿vale? Yo me voy a Cuenca, está fuera, y me echo 21 días de Navidad. ¿Para qué traes con las vacaciones? Las vacaciones, ¿vale? Están para descansar. ¿Para descansar? ¿Cuándo has trabajado algo? No. A mí no me tienen que mandar con vacaciones. ¿Cómo que? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yo y toda la familia. ¿Y qué? ¿Qué lo voy a hacer? Vale, ¿no es eso? No, o sea, no, porque no me ha mandado, no me ha mandado. Pero, ¿tú has ganado algo? No. ¿A quién ha ganado algo? Nadie. ¿Nadie? Entonces. Pues ya está, que gana el profesor. No. Explicando antes, si lo voy a tener que explicar otra vez después, porque no lo vamos a hacer. No, porque tú te lo estudias. Te lo estudia, mira mi vídeo en YouTube, te lo estudia, lo aprende y ya puedes por eso seguir más para adelante. No, porque eso significa trabajar en vacaciones. No, no es trabajar, claro. Es desarrollarte personalmente, yo no lo llamo trabajar, se llama aprender. ¿Tú no te gusta aprender? Claro, pero que yo, si estoy de viaje con mi familia, me voy a poner a ver un vídeo. ¿Qué? Que yo he estado de vacaciones, ¿qué? ¿Por qué no me voy a poner? Pues porque son vacaciones, descanso. Por eso descanso y a mí me gusta lo que hago. Pues entonces, amigo, yo vale. Pues, ya está, eso es cosa tuya. Si no te gusta lo que haces, ya. Un cuerpo de 5 kilogramos, el problema no es esto, el problema es que no te gusta. Se desliza, que el plano horizontal. Que es, sí. Si tú me dibujas un poco. ¿Qué? Se desliza, no, que tú me dibujas, no, pero creía que era un plano así. Felito, pero un problema de saltar. Pasas por un punto. Venga. Es que me pone una. Aquí la velocidad inicial es 7 metros por segundo. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Es que y no separa. ¿Ven? ¿Y separa o son metros por segundo? A mí lo que me gusta es llevar las cosas a las turas. Imagínate que nadie trabajara. Nadie. Estudiar. Nadie. A ver, como si no. Bienvenido a España. No dice nada, ¿vale? Entonces, ¿quién haría la hamburguesa? Entonces, todo el mundo tendría que trabajar en el McDonald's. Bueno, al revés, entonces, ¿quién trabaja en McDonald's? Y si todo el mundo estudiara, ¿verdad? ¿Quién iba a trabajar en McDonald's? Así, los ingenieros un par. Cualquier mundo es súper triste. Se para después de asomar. Como si no supiese nada. ¿Cómo? Como si no supiese nada. Estoy buscando hacer algo. Estoy buscando. Al que no sabe nada, como es. Como si fuera tonta. Como si fuera tonta. Como si fuese tonta, sí. Yo lo digo a los alumnos. Tú cuando expliques algo a alguien, tú trátalo como si fuera un niño chico, un bebé. Chico, chico, y no. O una persona muy mayor, muy mayor. Porque con esas personas no te vas a enfadar nunca. Bueno, con las personas mayores lo que hay que hacer es hablar a voces normalmente. Venga, por favor. Que mi madre me recoja a 10, a las 9. Cuidado. Tiene prisa. Calcula la aceleración y la fuerza de lanzamiento. La aceleración se sabe hacerla, ¿no? Por MRUA. Lo que no sabe. Pero yo no sé llegar a eso. ¿La fórmula cómo era? ¿Del qué? Del MRUA. ¿Posición? Ah, posición inicial más velocidad inicial por T más aporte elevado a 2 partido 2. Ahí no podemos pelear tú y yo. Pero es que yo no sé qué hacer, qué hay que hacer aquí. Nada, sustituir y quita la velocidad final es 0 porque se para. La velocidad inicial es 8. La aceleración no la sabe y el tiempo tampoco. Y aquí el espacio final. Espérate, la velocidad inicial es 8, sí. Y aquí el espacio final es 8, el espacio inicial es 0. La velocidad inicial es 7, el tiempo no lo sabe. Y luego aceleración. ¿Te acuerdas el truco que hacía yo? Que ponía, esto lo ponemos así. ¿Te acuerdas o no? Pues como esto sí. Era A por T, pues ya te salía más fácil y quedaba.
A por T, que es menos 7. Y a T, de aquí sacar tiempo. ¿Te queda? La calculadora que no se lo olvide, Ramón. Eso era. Me habéis dicho todos los personajes menos de la Liga de la Justicia. Linterna Verde, faltó Pantera Negra. Es verdad, un teatro. Y el que vuela no vuela, el que vuela negro. El de las alas, el de. Creo que sí. El de negro, sí, ¿no? Ah, verdad, sí, es verdad. El negro también. Bueno, a mí no me habéis dicho el de la Liga de la Justicia. Y el de los X me falta, bicho. También. ¿Verdad? De negro también. Otra vez, es la Liga de la Justicia. ¿El de la Liga Verde era negro? No, no, si era la Justicia. Hay una versión negra de Linterna Verde. Sí, el de la Liga de la Justicia, ¿cómo es? Ya lo he acabado con eso. ¿Qué? Si le llega la justicia negro. No, ese te lo quito. ¿Cómo es? Le llega la justicia negro, y yo. No sé. Superman, mamá, la mujer maravilla, Linterna Verde, Aquaman y. El de Marte, quizás. No, no. No, y yo, uno que es negro que tiene medio cuerpo de robot. Cyborg. Que estaba en los cinta y tal. Ya hay fotos de. Ah, no, yo estaba pensando en Cable, que salía. El que después al final de la película decía que iba a ser, que iban a hacer la peli. Va a salir. Bueno, no. ¿Te pide? Se me va a cable. La fuerza de la aceleración. Que no la vamos a sacar. O la aceleración sería. Pero no está diciendo este de la Liga de la Justicia. Ya, muy bien, valiendo. Pero la aceleración sería menos 7 partido 2,21. Y si tienes la aceleración, tienes la fuerza, porque la fuerza es la masa por la aceleración, ¿sí o no? ¿Qué? La fuerza es la masa por la aceleración. Ya está. La masa es 5. Dios. ¿Qué pasa? Que es que aquí lo entiendo y después en mi clase me cuesta más pensar. Pero ¿por qué lo preguntas? Es que yo te digo lo que te pasa a ti y a 1,000,000,000 de personas. Ya, porque no te abres. Que esas cosas, yo hago más cosas. Mira, yo hago todo esto y no tengo ni idea de esto. ¿Cómo que esto? Porque no lo sé ni dibujar, pues no sé ni lo que me dice. Bueno, otro más. Es lo que se llama conclusión, sinceramente. Está loco, es que tenés. A ver, vamos.